estás en tu casa mirando, nosotros pensamos igual que vos. Mira esto. Uno ama profundamente al Maradona dentro de la cancha, que nos hizo pasar los mejores momentos lejos, y nunca más ninguno jugador nos va a hacer pasar esos momentos. Hijo de puta. Hay una admiración por Diego. La verdad, hay una admiración por Diego. ¡El Diego! ¡El Diegote! Pero hay límites para la admiración. Y ayer cumpleaños Dalma, un momento, yo te digo, recién madre, el abuelo, todo lo que tendría que ser felicidad, manda este posteo. Vamos a verlo. Vemos y escuchamos. 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Sí, para él. Para la biología no, porque el primero fue Diego. Absolutamente. ¿Cómo? Pero vos para mí fuiste siempre la primera. Sí, para él. Para la biología no, porque el primero fue Diego. Absolutamente. ¿Por qué tanta insensibilidad? Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños, Dalma. ¿Eh? Pero a ver, le arruinó el día. O sea, me decirle feliz cumpleaños y le dice tu mamá es una ladrona. Exacto. Para. Janina contestó también. A ver. Please, no cuestionen ni quieran hablar conmigo lo que escribió Diego Armando. No me interesa debatir lo que hace el otro. No me suma. Gracias. Se acabó. Si bien Dalma y Janina han tomado claramente postura por Claudia, es él, como adulto, quien no sabe un poco dividir las aguas. Parece que Diego es la única persona del mundo que puede tener este gesto de desalmado. Y uno dice, no lo puedo entender, vos como hijo no lo podés entender. Es más común de lo que creen. Hay muchos Diego Maradona dando vuelta por el mundo. Sí. Viva los maradonianos. En esta te equivocás, grosso. Te están despersonalizando. Te vas a arrepentir toda la vida de esto. Es una, la verdad, pero una esto, maldad absoluta. Con perdón de las damas. Que la chupen. Que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. No busco la idolatría. Sí busco escribir en la historia. Está con nosotros Soledad Gómez, que es ex asistente de Chano. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida. Bien. ¿Vos trabajaste con Chano cuánto tiempo? 3 años. ¿La pasaste bien? No. Oh, la verdad que no. Íbamos a algún evento que yo lo acompañaba como asistente y me presentaba a sus amigos como ofreciéndome. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cuál fue la situación más límite que viviste? La situación en Punta del Este, cuando nos fuimos a Punta del Este en enero de 2017, que fue el episodio del cumpleaños de Pampita. Sí. Todo el mundo me invita a todo, ¿entendés? De hecho, yo fui de prepo porque yo solamente había ido a acompañarlos a la terminal. Me sacó un pasaje sin decirme nada. Tomate el avión privado y vete ya para acá. Y me tuve que ir con ellos con 50 pesos. Muy poca plata. Una mochila sin ropa, sin nada, a Punta del Este, o sea... ¡Qué miseria, chico! Llegaron al cumpleaños de Pampita y ¿qué pasó? ¿Por qué decías nosotros, que fue lo peor? Fue solo. No aplicaban no, para es que cayó Pampita. Solo, no estaba invitado. Claro. ¿No estaba invitado? No estaba invitado. No, para nada. Nosotros habíamos ido a José Ignacio a pasar el día. Fue un día perfecto, estuvo todo buenísimo. Yo no cambio un día con ella por el mejor día de falopa. Y a las 11 de la noche nos empieza a llamar sistemáticamente puteándonos porque no le habíamos avisado que era el cumpleaños de Pampita y que él tenía que ir sí o sí, que no podía faltar, que no podía fallar. Se va como un exceso del carácter que conduce a un berretín de ego. Y es, o sea, y nosotros les decíamos, no podés ir, primero, por permiso médico y segundo, o sea, no nos avisaron nada. Nosotros no sabíamos del cumpleaños de Pampita y él fue igual. No lo sé, si vos me preguntás si yo dejaría esto, te digo que no, que me la banco. Esa noche en la que yo me vi viajando en un patrullero a un hospital en Punta del Este, porque él estaba mal. Atención, la información es de último momento. Chano, otra vez internado. Está otra vez internado, Eduardo, hay que decir, en Punta del Este esta vez. Sabemos que fue después del cumpleaños de Pampita. Me voy afuera y sale una chica, la chica más linda del mundo, ¿viste?
agarro y a todo mi equipo, me había llevado a mi equipo, a mis asistentes y a gente que me cuidaba, le digo, bueno, ustedes se van para Buenos Aires y yo me quedo. Entonces me armaron como una emboscada. ¿Qué pasó? Nada, me armaron como una emboscada en Punta del Este, como que llamaron a la policía, a la ambulancia y dijeron, no, ya no se quiere quedar en Punta del Este, es un peligro. ¿Me entendés? Claro, el día anterior cuando estaba con vos, sí. Por ahí, divirtiéndonos, no era un peligro, pero ahora que te mando a Buenos Aires, soy un peligro. Entró con la policía al hotel, nos quiso bajar la puerta de la habitación. Ya después que salió del cumpleaños de Pampita. Sí. Porque me ve haciendo una gilada que me botoné, loco. Cuando estaba viéndolo el médico le dijo, ¿con quién estás acá en Punta del Este? Y él le respondió, con los cómplices de mi adicción. Claro. Wow. Sí, sí. Hay gente que fagocita desde las sombras esta situación porque algo pasa con Chano que no puede salir adelante. Es muy difícil no seguirle el ritmo o es muy difícil frenarlo o contener eso que a él le pasa. Creo que, lo mejor está por venir. Alerta aeropuerto. El equipo pakistaní de futsal venían a jugar el Mundial de Futsal en Misiones. Y fueron deportados en el aeropuerto de Ezeiza por una cuestión de seguridad nacional. ¡Alto, policía! ¡El oficial Jun! Parte del equipo pakistaní ya había sido bajado del avión en Dubái. Lo que dice la embajada a la Cancillería Argentina es que no tenían el visado autorizado para venir. Un error del embajador que olvidó avisar a las autoridades correspondientes. ¡Boludo! Lo que ha sucedido en las últimas horas en Córdoba con el Congreso de la Lengua y dos artistas chilenos que allí participaron. Esta pareja de chilenos que queda detenida, ¿no?, en Argentina. Según la policía, por esta supuesta colocación de una bomba. El hecho, la supuesta colocación de esta caja, la que movilizó a decenas de efectivos policiales que hasta le hicieron detonar. El dispositivo quedó en el hotel en que alojaba la pareja en la ciudad de Córdoba, Argentina. Gabriela y Felipe fueron invitados a realizar un taller de intervenciones urbanas. Toda esa mierda no me interesa. Fueron invitados por la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué no? Ellos desde el año pasado están instalando en la vía pública, en distintos lugares, unos parlantes que tienen detrás una cajita, que tiene su batería, que tiene sus cables, para que sea autónoma. Y que tiene una grabadora en la cual los parlantes lo que hacían era reproducir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en lenguaje inclusivo, porque es una de las temáticas que ellos estaban trabajando. Que es una propuesta que deberían ver, porque es muy interesante para los niños. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Wow, qué impacto que causa. Que esto con Google y dos llamados se aclaraba rápidamente. Es muy feo que la juventud ande haciendo cosas raras, porque todos sabemos que la rebelión y el comunismo empieza por ahí, ¿eh? ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Ordenaron la detención de Alberto Samid por no presentarse al juicio que se le sigue por asociación ilícita en la evasión de IVA para comercialización de la carne. En el caso mío yo no busqué esto realmente. Esto me cayó de sorpresa. Está en línea Alberto Samid. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gusto hablar con usted. ¿Qué está pasando? Y bueno, yo lo denuncié hace dos semanas y pico. Me llamaron en un juzgado por una causa de hace 30 años que estaba cerrada. Al tercer día el fiscal me pide $1.800.000. Yo pensé que me iba a pedir un asado. Me da 3 días, se toma 3 días de vacaciones para que junte el dinero. Yo lo denuncié públicamente, nadie se hizo eco. Bueno, y ahora saltan que me salen a buscar, qué sé yo. Como no puse la plata, este tipo se cree que yo soy Burberón. Y aparte no la tengo, y si la tengo tampoco no se la voy a poner. Está borracho, o está loco. Hay un pedido de detención. ¿Qué va a hacer frente a ese pedido de detención? Mañana se le va el pedo y nada, me dice, mañana. No,
tengo mala suerte. Mientras tanto voy a estar acá. Ojalá que no me encuentre. Vamos a ver. No, no me voy a entregar con estos tipos. No quiero ser un preso más, un preso político más. Prefiero ser un fugado político. Sin ninguna duda. Si me agarran, mala suerte, Víctor Hugo. Si me agarran estos ladrones, mala suerte. Pero si no me agarran, bueno, voy a seguir peleando de afuera. ¿Cómo puedo decir eso? Eso no. ¿Cómo vas a decir eso? Pará, pará. Le agradezco mucho el espacio que me ha dado Víctor Hugo para expresarme. También se lo agradezco a Chiche Helbu, que hace dos semanas me permitió también. Y a otro programa también, un señor que tiene poco cabello. ¿Estás haciendo algo contra la caída del pelo? Al carnicero yo voy porque me da lo mejor en carne, achuras y pollos. Más si me habla de amor se pone cargoso. Al carnicero yo voy porque me da lo mejor en carne, achuras y pollos.